decanté por dar clases a Wake Forest. ¿Por qué razón? Primero porque seleccionaba muy bien a los alumnos. Los alumnos venían con un nivel muy alto de español. Mi experiencia con ellos fue muy buena y mi experiencia profesional, es decir, como profesor, con ellos era estupenda. Yo creo que para ellos es muy satisfactorio. Ellos van con una idea muy distinta de España. El futuro del programa es muy bueno porque está vinculado a una universidad de mucho prestigio, que además acaba este año, son 800 años ininterrumpidos. The memories, walking to class, because we would walk down, we were in the Colegio de Anaya, and you would walk down a small little road and you would come into the plaza where the cathedrals are. And it was this beautiful, wonderful entrance to class. And I loved that. And this is being very serious. When I look back at my life, there were three decisions that I have made that have been absolutely wonderful. The earliest was Salamanca, no question about it. The other two came later. But what Salamanca gave me, what this experience gave me, was independence. El programa te da posibilidades y otras oportunidades de aprovechar de todo lo que tiene que ofrecer Salamanca. Las personas, la lengua, especialmente como la cuna de la lengua en España, las clases con los profesores de Salamanca, de la universidad, que son todos muy buenos, obviamente la oportunidad de viajar a todas partes de España, de conocerla. En el programa era increíble porque era una experiencia donde yo aprendí mucho sobre la cultura española y también aprendí mucho sobre yo mismo, a mí mismo, porque nunca he viajado sola, entonces era la primera vez en donde yo estaba en el mundo. El recuerdo en total es un proyecto que se fue desarrollando a lo largo de los años, que tuvo sus obstáculos, pero que realmente fue una gran satisfacción. Aunque han pasado 4 años en Wake Forest, en el campus de Wake Forest, y Wake Forest es una universidad excelente con muchísimas oportunidades, de lo que más se acuerdan fue de su semestre en España, en Salamanca. Que si no hubiera sido por Salamanca, por la experiencia que tuvieron, no estarían donde están hoy, en su carrera, en su mundo personal y profesional. Aquí van a captar y aprender cosas que allí no las pueden tener, como es una historia milenaria, una tradición artística increíble y también un temperamento español que es muy distinto al anglófilo y que al de los ingleses y que por lo tanto pueden realmente aprender e intercambiar perspectivas y modos de ver la vida. Es muy enriquecedor, o sea, para mí sí lo es, o sea, me siento bien con la gente joven en casa. At first I was scared, but then I began to really appreciate how different it was, the different lifestyles, the different activities I engaged in, the different sites that I was not so accustomed to in my life in America. And I grew to love it and think of it as home. I was really sad when I left.
experimentar en el sitio de insertarse y de vivir inmerso en una realidad lingüística y cultural distinta siempre es enriquecedor. Yo recuerdo que para mí lo fue cuando estudiaba y me iba a otro sitio, supongo que para ellos también. Con la ventaja, además, de tener detrás un soporte y un programa muy bien organizado. No actuamos, es decir, que hacemos como siempre, claro. Somos una familia, le demostramos que somos una familia típica española, ¿sabes? Pues imagínate, tú en tu casa seguro que cuando comes tienes conversaciones con tus padres o así, que a veces son de, acabo de llegar de clase, me han suspendido en examen, a veces malas porque estás disgustada, no puedes actuar, entonces yo creo que tienen de todo, o sea, ven lo que es una típica familia española. Viajan en 4 meses mucho más de lo que podemos viajar nosotros a lo largo de un montón de años. O sea, conocen y viven el momento en... Con el programa hacen las excursiones típicas al sur, al norte, por el centro y tal. Pero luego fines de semana que dicen me voy a Londres o me voy a París o me voy sí, a tal. Aprovechan. A Italia. Viajan mucho. Luego cuando están aquí un día les enseñan a cocinar, otro día hacen salsa, otro día... Vaya, que tienen muchas cosas y se les pasa volando, se les pasan bomba.